apagará la fe que hay en mí, Señor. Ni las lluvias ni los vientos me apartarán de ti. Aunque yo ande en valles de sombras, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, compañero y amigo, no me dejarás. Yo creo en tus promesas, que me harás descansar, porque eres mi pastor y nada, nada me faltará. Confiaré en ti, Señor, hasta el fin de mi vivir. Las tempestades vendrán, pero seguro contigo he de estar. Confiaré en ti, Señor, hasta el fin de mi vivir. Las tempestades vendrán, pero seguro contigo he de estar. Me faltará. Confiaré en ti, Señor, hasta el fin de mi vivir. Las tempestades vendrán, pero seguro contigo he de estar. Confiaré en ti, Señor, vendrán, pero seguro contigo he de estar. Oh, 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 oh. Y así comenzamos este programa Conexión de hoy. Estamos en vivo aquí conectados a través de la TV Nuevo Tiempo, o tú también que nos sigues a través de las redes sociales, de YouTube. Estamos muy contentos de poder estar aquí conectados juntos en esta noche de lunes aquí. O si no, si no estás viendo en alguno de los horarios de repetición, te agradecemos mucho por estar conectado y te invitamos los lunes de noche para seguir conectados juntos y así podemos interactuar mucho más. Escuchábamos a Rodrigo Wegner. Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias a ti por invitarme. Bien feliz siempre, es importante participar siempre, principalmente cuando el programa es joven, ¿no? Ajá, así perfecto. Que este primero, el primer programa que grabo de Conexión, así que espero que sean otros también que vengan por ahí. Perfecto, estamos muy contentos de tenerte aquí, Rodrigo. Y hoy vamos a hablar de un tema que ustedes ya van a ver. Tengo aquí a Elizabeth Larrondo, por otro lado, también súper preparada, ya revisando todas las redes sociales. Eli, ¿hay saludos ya? ¿Saludos que quedaron de la semana pasada, sí, que estuvieron conectados con nosotros? Tengo muchos saludos de la semana pasada, como Olga Ayala, está muy contenta acerca del tema de la música. Darwin, Daniel, Cristian, Lorena, Jazmín, Blenner, Felipe, todo eso nos saludaron de la semana pasada. Exactamente, ellos comentaron allí en nuestro Facebook sobre el tema. Sí, no pudimos leer los comentarios porque el programa, como les decíamos, es en vivo, pero les mandamos un saludo grande y les agradecemos, los invitamos a seguir comentando. Y también hay otros amigos más que estuvieron escribiendo, ¿no? Sí, tengo los de hoy,
Ajá. Que ya están muy atentos al programa, que está Reginaldo, está Cecilia, que nos ha escrito de hace tiempo, está Heidi y está Katia, que siempre ha sido muy fiel, que nos manda muchas bendiciones, Pamela Muñoz, Flavia, Carlos Méndez, está Paulina Machuca, Rosana Evangelista, está Magali Salinas, y Jorge Ibernici. Perfecto, allí representada la familia Ibernici, mi papá, un abrazo grande a mi papá, a mi mamá, aprovechando. ¿Algún saludo? Vamos a mandar saludos. ¿Rodrigo quiere mandar algún saludo? Rodrigo, acá, esta cámara de aquí. Ahí. Sí, bueno, un saludo para todo Chile, que me vean mis amigos, mi familia principalmente, del sur, de Temuco, y a mis amigos en Santiago también, mi familia está siempre atentos a todo por ahí. Saludos. Billy, de Temuco. ¿Te Temuco. Suena Temuco? Algo me suena familiar. Mi casa, Temuco. Saludos también a Temuco, donde están mis padres, están todos mis amigos. Bueno, ahí un saludo grande entonces para Temuco. Hoy doblemente representados aquí el pueblo chileno con nosotros. Y también hoy ustedes vieron ya las redes sociales, están enteradísimos. Hoy estamos hablando sobre dinero. ¿Qué asunto? Yo sé que para muchos de ustedes es un tema que nos da mucha curiosidad, que queremos saber. ¿Será que nos estamos administrando bien? ¿Será que estamos en equilibrio? ¿Será que nuestra administración está bien? Bueno, vamos a ver un poquito más en el programa de hoy. Sí, estamos aquí con un invitado, pero de lujo. De lujo. Viene del otro lado del Océano Atlántico para visitarnos, para estar con nosotros. Claro que no nos viene a visitar solo a nosotros. Tiene algunos contactos allí, Jacqueline, ¿no es cierto? Nuestra asistente que lo conoce muy bien ahí. Guilherme, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un gusto tenerte por aquí. Bueno, gracias por la invitación. ¿Y puedo saludar también? Puedes saludar bueno, también, no hay problema. Entonces voy a saludar a Binto, donde empecé a aprender español. ¡Qué bien! Y bueno, saludo a Binto, Bolivia. A Binto en Bolivia. Binto en Bolivia. ¡Qué bien! Entonces Bolivia también de cierta forma representado aquí con Guilherme. Guilherme, tú estás estudiando un máster en desarrollo social y economía, ¿cierto? En Suecia, Suiza. En Suiza. Sí. En Suiza, en... En Ginebra. En Ginebra. Cuéntanos un poco cómo es esa vida allí en Ginebra. También tenés que administrarte bien, tienes que saber bien ser equilibrado con el dinero. Bueno, tú sabes, bueno, Ginebra es una de las ciudades más caras del mundo. Wow. Sobre todo para un estudiante es un poco difícil para vivir ahí, porque nosotros tenemos que estudiar y trabajar al mismo tiempo, entonces hay que ser bien, bien organizado. Uh-huh. Si no... Bueno, llega al final del mes sin nada. Claro, es bien complicado. Y ahí no hay papás que nos pasen un poquito de dinero nada. Probablemente, es más complicado. ¿Y el español, Guilherme, dónde lo aprendiste? Bueno, como dije, empecé en Bolivia, ajá. Después tuve algunas clases en Brasil y hoy día en Suiza tengo un montón de amigos de Latinoamérica. Entonces, peruanos, bolivianos, ecuatorianos, mismos españoles, de todo. Practicando. Muy sí. Bien, muchas gracias, Guilherme. Hoy vamos a pasar muchos consejos más, vamos ahí a estar comentando acerca de la pregunta del día, que si ustedes quieren ser parte del programa de hoy, ya pueden empezar a comentar allí en nuestras redes sociales. Voy a recordarlas allí en Facebook, estamos en facebook.com/conexion.nt. Pueden entrar también a Twitter, @conexionnt. Y si no, bueno, ustedes siempre saben, los que están conectados ya saben de memoria, pero se los repito para los que nos están viendo por primera vez, pueden entrar también a nuestro Instagram. Allí posteamos todas las fotos, les mostramos la previa, lo que estamos haciendo aquí en toda la semana para que ustedes estén enteradísimos en nuestro Instagram, entonces @conexionnt. Sí, conectados allí pueden contestar la pregunta del día, que es, ¿eres una persona organizada económicamente? Vamos a ver qué nos tienen ustedes para decir, pero antes también tenemos allí a nuestros corresponsales que nos estuvieron mandando algunos videitos desde Trujillo. Perú está Deiler Alonso y también Karen León que nos manda algunos saluditos desde Colombia. A ellos muchas gracias y vamos a ver qué nos dijeron nuestros amigos de estos países. Sí me considero una persona organizada económicamente, ya que al final o al comienzo de un mes trato de hacer un presupuesto de todo lo que voy a gastar y lo que no voy a gastar. Asimismo, al final del mes siempre trato de priorizar necesidades, ya sea necesidades principales, necesidades secundarias, o necesidades que se pueden obviar. Desde pequeña aprendí a trabajar con prioridades, las cuales son, ¿no? Dios, mi familia, los estudios, los amigos. Entonces, en torno a esas prioridades, he aprendido a distribuir mi dinero. Primero, economizar es hacia Dios, después son los gastos de primera necesidad, después son los gastos secundarios y al último son los gastos de recreación que tiene una persona. Eso le ayuda a uno a organizarse, sí,
y a tener como claro uno en qué va a gastar el dinero que entra. Primero veo mis ingresos, de los cuales separo mis necesidades prioritarias. Sería vestimenta, ropa, jabón, comida, lo que voy a gastar y lo voy a necesitar en su momento. Luego veo el restante. El restante lo podría ahorrar o simplemente podría dividirlo en dos partes. Gastos que podría ser innecesarios y lo que voy a ahorrar. ¿Cuánto yo deseo ahorrar? Saber qué es lo que tiene uno guardado y hasta cuándo puede gastar, ¿sí? O sea, es necesario saber qué gastos tenemos para saber cuánto seguramente tendremos que sacar de nuestro dinero, aparte de lo que está ahorrado no se debe gastar. Yo soy casada y con mi esposo tratamos de llevar las cuentas mes a mes, pues sí, a veces tenemos como desfalcos, pero tratamos de siempre ahorrar y gastar lo que es necesario. ¿Y cómo haces tú para organizarte económicamente? Vamos a aprovechar que tenemos a Guilherme aquí, experto en este asunto. Guilherme, cuéntanos un poquito, ¿cómo podemos hacer para organizarnos de la mejor forma posible? Porque a veces los jóvenes, bueno, nosotros por ahí no tenemos sueldo todavía, o bueno, ya hay sueldo, pero es muy pequeño. ¿Cómo podemos hacer para organizarnos? Y creo que la primera cosa, y que nuestros amigos hablaron también, es tener prioridades. Porque tenemos que saber las prioridades, qué debo gastar primero, en qué debo invertir mi plata. Y la mejor cosa a hacer es apuntar todo. Entonces, tú tienes tus ingresos, tienes tus gastos, ¿con qué voy a gastar? ¿Por qué gasto con esto? ¿Por qué no gasto con esto? Perfecto. Entonces, anotar todo, saber todo lo que vamos a gastar. Y una vez que separamos todo, ¿qué debemos hacer? Bueno, si sobra alguna cosa, puede, si sobra, por gente, milagrosamente. Por ejemplo, puedes ahorrar, como estamos diciendo, ¿no? Porque tú no sabes exactamente para qué. Quizás tienes un objetivo muy claro, quiero ahorrar para esto, para estudios, para un viaje. Pero quizás tú puedes ahorrar porque no sabes exactamente qué vas a pasar, ¿no? Perfecto. Es importante entonces también tener en cuenta el tema del ahorro. Pero antes de seguir hablando del ahorro, porque tenemos mucho para hablar sobre eso, vamos a escuchar la siguiente música. Queremos aprovechar que tenemos aquí a Rodrigo Wegner. Él nos trajo una música muy especial aquí con el ukelele. Así ukelele. Es. Eso, muy bien. Sí. Y ahora vamos a escuchar entonces a continuación la música You. You. Te llevó al Calvario por mí. No, no puedo entender sublime amor, pero soy feliz gracias a ti. You, eres mi alegría. You, completas mi canción. Siempre serás mi eterno amor. Quisieron apartarse de mí, la salvación llegó a mí. Sé que estás ahora viéndome y que sonríes y alegras por mí. Me arrepiento el tiempo.
yo vivo feliz. You eres mi alegría. You completas mi canción. You eres mi refugio y fortaleza. You siempre serás. Serás mi eterno amor. Oh, 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 oh. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces, ¿quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu ayuda? ¿Quién es en quien debemos confiar, como cantábamos incluso al principio? Bueno, tú ya lo sabes, es Dios. Pero antes queríamos, antes de seguir con la pregunta, porque la tengo aquí, unas varias preguntas que nos están mandando nuestros amigos. Antes quería mandar un saludo muy especial, Eli. ¿Me dejas? Después te dejo todo el tiempo para ti. Voy a mandar unos saludos aquí rapidito, sí, de gente que nos estuvo escribiendo a lo largo de la semana también. Un saludo muy grande para Rodolfo Baloy y a su bebito, su familia, que nos están viendo desde Tucumán, Argentina. Él estuvo allí conectadísimo con nosotros la semana pasada. Estamos muy contentos de que estés allí conectado y te invitamos a que sigas viendo la TV Nuevo Tiempo y que sigas conociendo más acerca de la TV Nuevo Tiempo. También tenemos un saludo grande para Pedro Guzmán de Pozo Almonte, en el norte de Chile. También Gabriel Cruz de Isla del Encanto en Puerto Rico. Le podríamos decir a Gabriel que nos invite, ¿no?, a la Isla del Encanto. Parece, suena bien, por lo menos. Vamos a ir a visitarlo. También Miguel Ángel de Bogotá, Colombia, un saludo muy grande. Y un saludo también para Claudio Johnson y Javiera Bascur, sí, unos grandes amigos que también estuvieron conectadísimos con nosotros. Ahora sí, Eli, ¿hay algún comentario allí para leer en las redes sociales? Tenemos algunos comentarios. Andrés Lobos manda muchos saludos y dice que es un excelente tema, que va a estar muy atento. Muy bien. Santiago Sancho también dice que él no es muy organizado, así que está esperando hartos consejos. Okay. Valentín Higuera dice que también necesita mucho para administrar su dinero. Y Claudio Jaque manda saludos desde Temuco. Muy dice bien, que le manda ahí saludos a Juan Pablo Toledo. Perfecto. Paulina Machuca también manda muchos saludos y todos en realidad como que necesitan saber harto del tema. Todos necesitamos, así que Guillerme, toda esta responsabilidad está depositada sobre ti. Queremos saber más acerca de cómo hacer para ahorrar, para que nos salga bien esto de equilibrar nuestro dinero. Pero antes vamos a ver qué dicen allí nuestros amigos en la siguiente nota, para ver qué dicen ellos acerca del ahorro. Sí, ahorro. Puedo decir que al principio no fue fácil, ¿no? Porque como señorita quiero comprar a veces algunas cosas, tengo algunas necesidades también, y por querer hacer todas esas cosas mi dinero no me alcanza. Me gusta ahorrar mi dinero para pensar en un futuro, me quiero comprar muchísimas cosas, me gusta gastarlo en ropa y pues estoy ahorrando poco a poco para comprarme, digamos, un apartamento en un futuro y esas cosas. Porque uno tiene las bases para tener un buen futuro. Sí ahorro, y la pregunta es ¿cómo? Bueno, trato de priorizar siempre necesidades. Para mí hay necesidades principales como la alimentación, la vivienda, los gastos de la universidad, los pasajes. Y hay necesidades no tan importantes como salir a pasear con los amigos, cenar fuera de casa, desayunar fuera de casa. Y luego, todo ese dinero que siento que puede ser necesario para otra cosa, lo trato de guardar en una caja. Y obviamente siempre trato de separar el diezmo para la iglesia. Me propuse ahorrar abriendo una cuenta en el banco. De ello, de todos los ingresos que yo pude obtener, decidí guardar 10 soles semanales en el banco, cosa que hace algunos años ya he venido haciendo.
Gracias a Dios he permanecido en ello, aunque a veces resulta un poco difícil ahorrar constantemente, pero sí trato de hacerlo, pues sé que ello va a ir incrementando lo poquito que vaya ahorrando, se va a convertir en algo más y por ende también esta es una suma considerable a un futuro cuando ya pueda echar mano de ello. Me gusta ahorrar, pues pienso que es importante para un futuro. ¿Y cómo ahorras? Tenemos como un Excel, entonces mensualmente sacamos como una parte del sueldo y esa es la parte que ahorramos. La palabra ahorrar para mí es no solamente tener el dinero conservado en un banco. Por ejemplo, en mi caso, yo el dinero que genero, que son mis ingresos, le doy a una de mis hermanas mayores, la cual ella, al ver las necesidades que yo tengo en la universidad o otros tipos de necesidades, me dé ese dinero para yo poder utilizarlo. Bueno, el darle mi dinero a mi hermana no me genera intereses, pero sí mi ahorro es seguro. Sí ahorro semanalmente. Mis padres me dan para mis gastos y de ahí saco un porcentaje que guardo siempre cada semana. Ese es mi ahorro. Pues trato de, si tengo un proyecto, sacar como mensualmente algo para ese proyecto, una cantidad ya preestablecida y si se puede más, pues más, si no, solo esa cantidad. Es importante ahorrar porque uno no sabe lo que más adelante podría pasar. Podría ser por salud, tal vez tú quieres ahorrar porque quieres estudiar algo, quieres independizarte o querer comprarte tal vez algo, un lujo que en un futuro tú quieres tenerlo. Muchas personas a veces no ahorran y se lo compran por crédito, pero sin darte cuenta estás gastando más de lo que tú, de lo que te podría costar en ese momento. Así que, ¿ahorras? Acá estábamos hablando nosotros mientras veíamos, nos despertó varios comentarios y Rodrigo nos contaba aquí su experiencia con el tema del ahorro. Rodrigo, eres una persona que ahorra, que cuida el dinero, que equilibra el dinero. ¿Cómo hacen en casa? Bueno, yo creo que yo ahorro fuerzas para gastar el dinero. Porque ahorrar dinero conmigo no es eso, es con mi esposa que está aquí en el estudio. Ella sí realmente me enseña cómo guardar el dinero, cómo hacer un buen ahorro. Anota todo, hasta lo que nosotros gastamos. Uh-huh. Ella realmente es una buena administradora. Ahora yo soy consumista, no puedo tener dinero en la mano. Se gasta todo lo que se tiene se gasta. Y Guillermo, ¿qué podemos hacer? A nosotros que vimos que hay varios que tienen dificultades, que pidieron algunos consejos, ¿qué podemos hacer para ahorrar, para que nos valga la pena, para que lleguemos a fin de mes con todo en verde? Yo voy a empezar con el ejemplo de Rodrigo, que dijo que su esposa toma nota de todo. Uh-huh. Entonces es muy importante saber con qué está gastando para saber cuánto sobra, ¿no? Uh-huh. Y yo sé que, bueno, para mí creo que es siempre importante ahorrar por ahorrar, porque jamás sabes si se va a pasar alguna cosa, quizás una oportunidad y no tiene plata, uh-huh. Pero es siempre más fácil si tienes como metas muy claras. Uh-huh. Bueno, entonces estoy ahorrando para algo. Entonces estoy ahorrando para mis estudios, para comprar algo, para viajar. Entonces cuando tiene algo muy claro, se queda más fácil, ¿no? Porque entonces está ahorrando para algo. Entonces, necesito como 3, 4, 5 meses para hacer esto. Eso nos anima. Creo que sí. Y podemos llegar más fácil. Quizás podríamos comenzar con metas más fáciles, uh-huh. ¿Sí? Ahí nos vamos poniendo cada vez metas más difíciles, porque si queremos empezar juntando, me parece, para pagar la universidad, nos va a demorar mucho tiempo en llegar, sí, o no. Y depende de cada país, ¿no? También. En algunos países la universidad es muy, muy cara. Uh-huh. Pero una cosa que creo que es importante es saber cómo ahorrar, dónde ahorrar. Puede ser un banco. Algunas veces tú no tienes como la facilidad. No puedo porque quiero comprar algo, como estaba diciendo. Uh-huh. Tú puedes pedir ayuda a tu papá, a tu mamá, a tu hermana. Bueno, me ayudas a ahorrar. Algo. Uh-huh. Sí. Perfecto. ¿Y qué es lo que nos conviene más? Si queremos ahorrar, tenemos un dinerito, lo ponemos en una cajita, lo guardamos en casa, lo ponemos en el banco, se lo damos al papá, a la tía, ¿cómo hacemos? El banco siempre es la mejor opción, uh-huh. Porque en algunos países hay inflación o puedes dejar allá, que puedes como dar algunos ingresos también. Uh-huh. Entonces, intereses, uh-huh. Sí. Entonces siempre es la mejor opción. Ajá. Pero algunas veces, depende de la situación de la persona, no puede todavía poner, por ejemplo, porque esto es importante mismo para niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, quizás la ayuda del papá o de la mamá, puedes como empezar a
mentalizar, a introducir la idea de ahorro. La idea del ahorro. Y la verdad es que vivir con el ahorro no es solamente una cuestión de guardar el dinero, sino también una mentalidad, ¿no? Una forma de vida al final. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de encarar nuestras finanzas cada mes en cuanto a dinero para saber cuánto ahorrar? ¿Sacamos todo de una o sacamos lo que nos sobró? ¿Cómo hacemos? No, siempre tenemos que tener en mente que tenemos cosas a largo plazo, ¿no? Entonces, porque algunas veces estamos pensando siempre hoy. Ah, no, porque, bueno, no tengo nada, tengo este sueldo, voy a gastar todo. Pero hay el largo plazo, ¿no? Hay metas que tú quieres con certeza realizar en tu vida, cosas que quieres alcanzar. Entonces, por eso es la necesidad de tomar nota. Perfecto. ¿No? Saber exactamente qué quieres. Anotemos todo entonces, pongámonos metas, pongámonos las pilas también, porque además no es que tenemos que esperar a tener nuestro salario, nuestro sueldo para empezar a ahorrar, ¿no es cierto, Guilherme? Con cualquier ingreso que tengamos, por mínimo que sea, podemos organizarnos de tal forma que incluso podemos tener un buen ahorro sin tener sueldo. Bueno, algunas veces tienes algún trabajo, alguna cosa que haces para estudiantes, las prácticas o la pasantía, ¿no? Mismo para niños, algún dinero que gana de su papá o de su mamá. Entonces, es como dijiste, es una mentalidad. Exactamente. Así que, bueno, a desarrollar esta mentalidad es el desafío que te dejamos hoy, este estilo de vida en el cual le damos un poco de equilibrio a nuestro dinero, ¿sí? Tenemos nuestro dinero en equilibrio y podemos también ser más felices, evitar muchos problemas, ¿por qué no? Tan solo siendo organizados. Entonces decíamos anotar, a ponernos metas firmes y también, por supuesto, nosotros siempre lo recomendamos a confiar en Dios también y pedir sabiduría a Dios, porque incluso en la Biblia hay muchos consejos relacionados con la administración. Sí, ¿no es cierto? Claro. Que debemos ser administrados, que debemos utilizar nuestros dones, nuestros talentos de una forma también equilibrada, ¿no? Así que ese es el desafío del programa de hoy. Gracias, Eli, por estar con nosotros allí conectadísima. ¿Algún último saludo flash para decir por allí? Tengo último. Esteban Díaz dice que él tiene poco y gasta mucho, así que le sirve mucho el programa y le manda saludos a Claudio Hermosilla, Rodrigo Montoya y Samuel Abello. Ajá. Tengo un saludo Houston de Luis Concha. Perfecto, un abrazo muy grande. 10 segundos tenemos. Chao, Guillermo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y nos despedimos de ti. Hasta la próxima semana. Sigue conectado aquí en Conexión. Descubrir tu voluntad, si siempre me adelanto a ti, mi Señor, oh mi Señor. Yo sé que hace bien y sé que hace mal, porque siempre escojo pecar contra ti.